Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Al ser presentado in limine, significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas previas al juicio son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos in limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció $1,000,000 para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó $300,000 para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Óscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300,000 empiras en esta ocasión. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 al 2022, compareció ante el tribunal en los Estados Unidos luego de ser acusado de narcotráfico y otros delitos graves. Durante sus audiencias, el exmandatario se ha declarado no culpable de todas las acusaciones en su contra. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Estas acciones derivaron nuevamente en 2013 en el supuesto fraude electoral. Para diciembre de 2014, los hermanos Valle fueron extraditados a Estados Unidos, aunque Juan Orlando hizo público que las extradiciones eran un esfuerzo suyo para combatir el narcotráfico. Tony Hernández le explicó a Alex Ardón que las extradiciones eran represalias por un intento de asesinato al entonces presidente. La extradición, como la utilizó el expresidente, era parte de venganzas hacia la competencia que le hacían otros narcotraficantes, ¿no? Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación.
La presentación de los documentos in limine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo: "Si miran a Ana Hernández por ahí, me la saludan. No he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá". Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo él presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho: miren, esta es nuestra intención, y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. El contenido exacto del documento in limine no se ha revelado públicamente, ya que está sujeto a confidencialidad. Sin embargo, es probable que aborde cuestiones legales clave y solicite al tribunal que establezca reglas y pautas para el juicio. Esta presentación resalta la importancia y la complejidad contra el expresidente Hernández y se espera un impacto significativo en el desarrollo del proceso judicial en los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. Sin embargo, la fiscalía busca que se les admitan pruebas provenientes de dos celulares incautados a Tony Hernández y uno a Giovanni Fuentes Ramírez, que contienen fotografías de co-conspiradores, imágenes de armas de fuego, incluidas ametralladoras, pistolas y dispositivos destructivos, libros contables, hojas de cálculo de Excel, datos de Waze de visitas de Giovanni Fuentes a casa presidencial, además de grandes cantidades de dinero. El hermano del expresidente, que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda, por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.